y respeta mucho el señor gobernador, el doctor José Rosso Aispuro, a lo que es el poder legislativo. En el caso de los trabajadores que menos ganan, lo habremos de revisar. Ahora se llama Policía Investigadora del Delito, PID. Porque llegué y pregunté y me dijeron que ese era el nuevo nombre. Pues el legislador priyista Luis Enrique Benítez Ojeda está ofendido con el gobernador José Rosas Aispuro, que porque si iba a cambiar la DEI por la PID, que quería que le avisara, por favor. Pues hoy voy a exhortar al Ejecutivo a que no ignore a este Congreso, porque para poder cambiar el nombre de esta policía, primero tuvo que haber habido una reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado. Pero tómalo por el lado amable. Hombre, qué barbaridad, qué grave. Pero ni tan grave ni tan barbaridad, porque dijo el secretario general de gobierno, Adrián Alanís, que no, oiga, que así no era. Y que corresponde precisamente al Ejecutivo del Estado hacer los cambios y no precisamente tiene que iniciarse a través de una legislación, sino que es eminentemente una organización interna de lo que es el poder ejecutivo. Perdóneme, padre, pero yo solo aplico lo que dice aquí. ¿A poco cree que me ando inventando leyes? Ah, entonces no se necesitaba el aviso. O sea, cada quien su jale. No, miren, el gobierno lo que realmente anda apurado es en equilibrar los dineros. Pues si el barco está reladeado, funcionarios y funcionarias, agárrense. ¡Sueldos para abajo! Si hay una disparidad entre los que menos ganan y los que más ganan, pues obviamente tenemos que hacer un ajuste. Y cuídense los unos a los otros. Pero no se espanten, es nomás para los que ganan muchote. Funcionarios de primer nivel. Sí, desde luego. Sí, para, no, claro, pues sería, a ellos sería dirigido. Cobrando primero y viendo después, le atinó el caballero. Ay, pues estaría re bien que se emparejara esto. Pues que los de abajo suban tantito. Y los de arriba, pues que no vuelen tan alto. ¿Para qué tanto se marean? Porque quien no estudia de chico, de grande se vuelve un asno. Es lo que yo le digo siempre, ¿ya vio? ¿Tú estudiaste mucho de niño, padrino?